Buenas tardes, queridos ciberescuchas. Soy la licenciada Brenda Quetzali y este es su programa favorito, La Voz de la Ley. El desconocimiento de las leyes no te exime de su cumplimiento. El día de hoy vamos a hablar acerca de aspectos legales del arrendamiento inmobiliario con la licenciada Edith Chamota. Vamos a la entrevista y regresamos. Querida Edith, ¿cómo estás? Muy bien, Brenda, muy bien. Muchas gracias. Bienvenida al programa. Gracias. Voy a leerles un poco acerca de la abogada. Ella es la licenciada Edith Chamota, licenciada en Derecho por el Instituto de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria. Tiene una especialidad en Derecho Electoral por la UNAM y entre algunos de sus diplomados, uno en el Tribunal Electoral del Poder Judicial en Medios de Impugnación en Derecho Electoral. Actualmente cursa un doctorado en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Edith, nos vas a hablar acerca del arrendamiento. Así es, Brenda. Primero, ¿nos puedes hacer la distinción entre el arrendador y el arrendatario? Que puede sonar un poco confuso. ¿Qué figura es cada uno? El arrendador es aquel que ostenta la propiedad y la cede a través de un contrato. Y el arrendatario es aquel que recibe la propiedad naturalmente a través de un contrato pagando, porque es oneroso, es un contrato oneroso, pagando una cantidad cierta por el uso, goce y disfrute de ese bien mueble o inmueble. Ok. Hay varios tipos de arrendamiento. ¿Nos puedes especificar tres? Sí, mira, puede ser arrendamiento de casa-habitación, arrendamiento de comercio o arrendamiento de cosas muebles. Esto puede ser de maquinarias o puede ser de algunos negocios, en fin, es arrendamiento. El que más se utiliza es arrendamiento a casa-habitación y arrendamiento de comercio, o sea, los locales comerciales, obviamente las casas completas para algún tipo de empresa, ¿sí? Todo eso no es casa-habitación. Y todo lo demás que no es negocio es casa-habitación. Y eso debe especificarse. ¿Por qué debe especificarse? Porque la ley así lo marca. ¿Para qué vas a rentar ese bien inmueble? El uso y disfrute de la cosa. A través del arrendador, que es quien tiene la facultad ante la ley de poder otorgar la propiedad a cambio de un precio fijo mensual. Ok. Edith, ¿qué pasa cuando yo estoy rentando? Sí, estoy pagándole mensualmente a alguien por ocupar un inmueble, ya sea comercial o de vivienda, pero no hay ningún contrato. ¿Qué pasa? ¿Ya estoy desprotegido o qué puedo hacer? No, Brenda, no estás desprotegida. Las personas que tienen un uso a casa-habitación o un uso de un local comercial o un cierto lugar para un comercio y no tienen contrato, pero existe una formalidad al momento de pagar, a veces no les dan ni siquiera los recibos. Pero actualmente ya hacemos el depósito en el banco. Entonces, esos recibos sí deben tener cuidado en que en efecto sea una misma persona y una misma cuenta bancaria. Okay. Eso sí es muy importante. ¿Por qué? Porque si de pronto le depositan a quien el otro dice y son a muchas personas, el juez no tendría los elementos para determinar que la persona que rentó está recibiendo ese dinero, porque acuérdense que el contrato de arrendamiento es oneroso y es bilateral. Okay. Entonces, en este sentido, sí es mucho de cuidado que le depositen a la persona con la que hicieron el trato, para que con eso acrediten la relación contractual, que está de hecho y de derecho perfectamente hecha. Y con esos derechos o con esos recibos, yo siempre les recomiendo que cuando no tienen un contrato de arrendamiento de por medio, lleven a cabo un servicio de algo a su nombre, ya sea de ICI, ya sea de telefonía, de cualquier cosa, ¿para qué? Para que ellos acrediten ante el juzgado la posesión. Con los recibos de pago y con algún recibo de algún servicio, ya ellos pueden acreditar la posesión ante un juzgado para que no se vean desprotegidos y para que puedan probar, por ejemplo, algo muy sencillo que es de manera gratuita ante la justicia alternativa. Pueden regularizar esa situación jurídica. Y explícanos un poco qué es esta justicia alternativa. La justicia alternativa es un medio para que las personas lleguen a un arreglo sin
llegar al conflicto, que es los juzgados, los tribunales. Esto es para dirimir cualquier controversia y que estén de acuerdo en ceder ambas partes. Hay mediadores, esto ya es en todas las áreas del derecho, en todas las áreas, no solamente en materia civil. El arrendamiento es materia civil. Anteriormente el arrendamiento era una materia aparte, pero ya se fusionó ya el arrendamiento y las cuestiones mercantiles las solucionan los jueces civiles. Entonces, bueno, la justicia alternativa en materia civil, que es la que yo me voy a enfocar, se encuentra ubicada en Niños Héroes, esquina con Doctor Navarro. Uh-huh. Ahí, para que todos los radioescuchas o los ciberescuchas uh-huh. sepan, está en el metro Niños Héroes, ubicada en Avenida Niños Héroes, esquina con Doctor Navarro. Ahí se encuentra la justicia alternativa y está al alcance de cualquier persona. Solamente lleven los elementos básicos, que son las documentales, que en este caso son los pagos que han hecho. Sería súper importante que regularicen su situación para que en el momento en que les digan tienen un mes para irse, no es así, no es tan fácil. No estén desprotegidos así o es. No sepan qué hacer. Uh-huh. Entonces, estas son las soluciones, los tips y estrategias así para es. Llegar a una mediación, convenio o conciliación previo a cualquier juicio y puedan reducir costos también. Así es, por supuesto. Es para eso, para reducir costos, es gratuita totalmente, no requieren tener un abogado, ahí no permiten el abogado de acá ni de acá, es sin abogados. Es más, ni siquiera permiten el acceso a los abogados. Así es. Porque como sabemos, desafortunadamente, algunos de nuestros colegas uh-huh. lo que quieren es que siga el pleito, que siga el pleito trabajo. Para tener trabajo y que el cliente te esté pagando. Así es. Pero nosotras tenemos la filosofía así de es. Que se puede resolver mucho antes. Y es rapidísimo. Menos, claro, mucho menos tiempo, dinero y esfuerzo. Sobre todo que el cliente quede súper satisfecho. La justicia alternativa, los mediadores van a escuchar las dos partes, van a notificar. Las notificaciones son totalmente oficiales. Esos documentos a la persona le sirven, a ti te sirven para comprobar que en efecto tienes una relación contractual ahí, en donde estás viviendo. Y de esta manera ya el casero no te va a decir, oye, ya vete, no, permíteme, ya fui a justicia alternativa, te cito para tal fecha. Yo te lo entrego de manera porque no entran abogados. Nos vemos ahí y ahí lo dirimimos. Los dos van a ceder y van a llegar a un arreglo. Ese arreglo es un convenio y ese convenio tiene carácter de sentencia. Toda la validez. Así es. Ahora, Edith, ¿qué pasa cuando por alguna deuda se lleva un embargo en materia de arrendamiento? Sí, es de mucho cuidado. Para que lleguemos a un embargo en materia de arrendamiento, se debieron haber cumplido con las formalidades del procedimiento. ¿Qué significa uh-huh. esto? Seguro un contrato o un juicio que se llama medios preparatorios a juicio. Cuando no hay un contrato y que hablo de decir el casero, que es el arrendador, para que empiecen a familiarizarse con una parte y la otra parte. Claro. El casero es el arrendador y el inquilino es el arrendatario. El casero, si no tiene un contrato, que sucede a menudo, porque resulta que viven dos personas y la que firmó ya se fue. Y la que queda, bueno, ¿cómo la saco? El casero se pregunta. Bueno, hay un juicio que se llama medios preparatorios a juicio. Ese se va a tramitar, se va a poner el nombre de la persona que vive ahí para que se le pregunte ante el juzgado qué calidad tiene en ese lugar. De esa manera, la persona bajo protesta de decir verdad dice que su calidad es de inquilina porque no tiene contrato. Y bueno, de esta manera, si no ha pagado 3, 4, 5, 10 rentas, entonces con esa copia certificada de esos medios preparatorios a juicio, se inicia el juicio de rescisión de contrato. Mm. ¿Sí? Y por falta de pago. Es uno de los elementos por los cuales se rescinde un contrato. Y cuando ya se presenta ante el juzgado con todos los elementos que la ley dice, entonces el juez le da el auto admisorio. Y en el auto admisorio viene el embargo. El embargo de los bienes suficientes para garantizar las pensiones rentísticas no pagadas. En este sentido, vas con el actuario obviamente se diligencia, es con un auto exequendum, que el auto exequendum es este, el embargo, uh-huh. y es acompañado, en este caso, del casero, del arrendador o de su apoderado legal, ¿sí? Entonces van al lugar, le tocan la puerta, porque tiene que ser notificado en el lugar, originalmente en la localidad arrendada. Se le toca la puerta y se le pide, el actuario le solicita que exhiba los recibos de renta pagados. Así de que si esta persona va al banco y le paga a nombre del casero,
Me ha pasado casos en los que pagó 3 días antes, quién sabe por qué, y dice, aquí está, ya pagué. Y entonces... No hay embargo. Uh-huh. Pero si dice, es que no los encuentro, porque es muy común, sí, sí, sí los tengo, pero no los encuentro. Que no es real. Ah, bueno, ¿sabes qué? Tu coche, tu casa, la pantalla de 50 pulgadas, uno señala cosas para embargar. Cuando ellos oponen resistencia física y dicen, no te lo llevas, de todas maneras se señalan. Pero ellos quedan como depositarios. Mm. Como depositarios quiere decir que ya no pueden venderlo. Ya son responsables jurídicamente sobre los bienes embargados. Uh-huh. ¿Sí? Esa es una situación. La otra, puede embargarse también el sueldo, hasta el 50% según la corte. Y bueno, hay muchas maneras de cobrar siempre y cuando la persona tenga un estado de solvencia natural, que tenga un trabajo, que esté localizado, lo que todos los abogados siempre investigamos para poder darle el cumplimiento a lo que el juez ordenó vía acuerdos en un expediente. Muy bien. Y actualmente está mucho de moda lo de los roomies. Los roomies, uh-huh. Así es. Es a lo que te refieres, también tiene que ver con lo... con, si alguno estaba rentando o todos firmaron y firman a lo mejor o garantizan por medio de pagarés o alguno le cambian de trabajo. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer si cambian alguno de trabajo, pero ya tienen otro que puede entrar? ¿Se hace esa aclaración en el contrato de arrendamiento? ¿Se da aviso? ¿En qué momento se da aviso? ¿O qué pasa? Bueno, en el caso particular, las experiencias que tengo en materia de roomies, que es un término que no está contemplado en la ley, pero uh-huh. que en la práctica se da mucho, lo que hacemos es que una persona es el responsable. Esa persona es el responsable y es el que va a responder por las participaciones de los demás roommates. Uh-huh. ¿Sí? Él es el responsable y, por lo tanto, de manera práctica se vuelve en el administrador. Uh-huh. ¿Sí? Él se encarga de cobrar. Porque la relación contractual ante el juez solamente va a ser con esa persona. Muy bien. Entonces, si esa persona es la que se va, que me ha pasado, en uh-huh. efecto, el tema que les comenté hace un rato de la chica que se le hizo sus medios preparatorios a juicio fue precisamente porque la otra persona se retiró. Y entonces yo no le podía cobrar la renta a la chica que estaba, porque yo no tengo contrato, por claro. lo tanto no pago renta. Uh-huh. Ahí es cuando opera los medios preparatorios a juicio. ¿Qué calidad tienes en ese inmueble? Y se le hacen preguntas, posiciones, se llama pliego de posiciones, para que ella, por mandato judicial, vaya al juzgado a decir qué calidad tiene ahí y si ha estado pagando. ¿Sí? Eso es en el caso. Ahora, si se va el titular, si no se va el titular y el titular continúa ahí pagando, el casero, el arrendador, está total y absolutamente sin conocimiento de la situación. Si él cambia de roommates, esa es su responsabilidad, puesto que él está cumpliendo con los pagos y con el contrato que se celebró. Muy bien. Excelente. Pues muchas gracias por toda esta información tan valiosa. Escriban sus comentarios y si hay más dudas, para que más adelante en algún otro programa podamos seguirlas despejando con la licenciada Edith Chamosa, una especialista en materia de arrendamiento. Muchas gracias por habernos visitado, Edith. Brenda, muchísimas gracias por invitarme. Espero que haya sido de su agrado y utilidad toda la información que di en muy corto tiempo y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta luego. Valiosísima la información que nos proporcionó la licenciada Edith Chamosa. Gracias nuevamente, porque ahora sabemos que aunque no tengamos un contrato de arrendamiento, no estamos desprotegidos. Les voy a contar un poco acerca del tema de nuestra siguiente emisión. Es acerca del cobro de pagarés, todo lo que tiene que ver con cobranza por el licenciado Mauricio Busani, que me da mucho gusto porque él fue mi profesor en la licenciatura y ahora está aquí de invitado, va a estar, perdón, de invitado en nuestra próxima emisión. Les recuerdo, nos vean y nos escuchen todos los martes a las 2 de la tarde por www.nuestravozradio.tv, en Facebook y YouTube. Recuerden ver su programa favorito, La Voz de la Ley. El desconocimiento de las leyes no te exime de su cumplimiento. Muchas gracias a la producción y nos vemos en la próxima.